Por allá. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sigamos. Voy a avisar de que ya estamos de vuelta. Esos chacales no dejan de aprovecharse de la buena gente de la región. Debo ocuparme de ellos. ¡Ha llegado tu hora! ¡Cómo quema! ¡So! Vale, voy a asegurarme otra vez, porque siempre me he cagado las primeras veces. ¿Eres Nesamón? ¿Estás bien? ¡Gracias a Happy! ¿Qué ha pasado? Llevaba una entrega a Yaomu cuando estos desgraciados me emboscaron. ¿Y? Sí, paré a echar una siesta, pero se bebieron o destrozaron la cerveza. Me amenazaron con matarme si no hacía más. Vuelve a Saís con tu buey. Supongo que tendrás que preparar otro lote. Y esta vez no pares por el camino. La mujer de Taharka es tan amable. Tenemos que dar gracias a los dioses por ella. Eso dicen sobre la señora Maje. Es verdad. Bayek. Fue Sefetu. Se llevaron a Harhuf. Sé qué le van a hacer. Tortura con tenazas al rojo. Quizás le corten la lengua. Y luego morirá con una daga ardiente en el corazón. Las celdas del fuerte de Nikiu. Espera. Me dieron por muerta y me echaron al pozo. Me arrastré entre cadáveres y huí por una corriente hasta el río. A ver, siendo nivel 40 podemos entrar como Pedro por su casa, ¿sabes? O sea, tampoco hay... Al que no se mueva, le clamo de nariz. Mucho misterio, que digamos. ¡Fuera de mi camino! ¡Apep te ha tocado! ¡Corre, lobo! Nada tiempo. Sí. Este sitio está muy vigilado. ¡No puedes escapar! ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Espera! ¡Está
Estoy deseando comenzar la ruta de impuestos otra vez. So, no me puedo creer que un miserable Medjay haya matado a nuestros hombres. Dicen que mató a los arqueros que Sefetu puso en Sais. Eso y más. Cuando Sefetu dijo que va a quemar los dedos de manos y pies, las orejas, la nariz, la lengua y las piernas por Serapis. No le llaman la marca de fuego por casualidad. Sí. Tranquilo, Harhoof. Te voy a sacar. Vaya, tienes que conseguir la llave que Sefetu lleva al cuello. Rápido. Eres como una espina clavada. Ah, muerto. Tengo la llave. ¿Mataste tú a ese mal nacido? Vamos. Deprisa. Este sitio es peligroso. Happy, protégeme. ¿Qué? ¡Alarma! ¡Yo entendí la señal! ¡Ey! ¡Maldito mío! ¡Por favor! Corre, 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 corre. Corre. Que no eran ni siquiera los dos que esta peña. ¡Ya te tengo! ¡Muere, perro! ¡Vas a matar! ¡Claro! ¡Un momento! ¡Trágate esto! ¡Jale, jale! Corre, 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 corre. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Misión es
vas a salir corriendo, sal para acá. ¡Acabaré contigo! ¡Detrás de mí! ¡Escupidme un instante! ¡Tengo que salir! ¡Mierda! ¡Que los dioses! ¡Que los dioses se os vuelvan en contra! ¡Ve con los muertos! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Oye! ¡No podrás, caro! Bueno, ¿qué? ¿Levantas o...? Vámonos ya. ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Qué? ¡Dios del grano, ampárame! Gracias, amigo mío. Apolodoro acertó al presentarnos. Haces honor al emblema que luces. Ven a vernos siempre que puedas. Que Happy te proteja y que la cerveza siempre rebose en tu copa. Vale. So. Joder, no me quedan casi flechas de nada, tío. So. Maestro Taharka, mi nombre es Bayek, vengo de Siwa. Soy Taharka, gran planificador de Sais al servicio de Letópolis. Conozco a tu familia, me envía tu esposa. Dijo que quizás sabías algo sobre el que llaman escarabajo.
Este no es lugar para conversar. ¿Quién sabe quién podría escucharnos? Vamos adentro y te responderé. Tu hijo se enorgullece de ti. Te echa de menos. Pronto estará aquí. Sueño con que él y sus hijos sigan mis mismos pasos. El mundo está hecho de grandes sueños. ¿Con qué sueñas tú, Bayek? Yo no tengo tiempo para soñar. He de hallar al escarabajo. Se aprovecha de los débiles. No es rival para mí. ¿No temes al escarabajo, Taharqa? Tras lo que le hizo a tu suegro... El mal del pobre Gupa me aflige. Pensar que mi obra, que algo que hice, ha sido el responsable de eso. Ruego el perdón de los dioses. ¡Maestro Taharqa! Están atacando las ruinas otra vez. Bayek, ven conmigo. Ese viento... Viene una tormenta de arena. Ese rumor es la voz de la Resetio. Los perros del desierto la usan como llamada a las armas. Esos bandidos la utilizan para enmascarar su pillaje. ¡Pégate a mí! ¡No te dejes rodear por estos perros! ¡No dejaré que destruyáis mi gran obra! ¡Por aquí! ¡Hay que expulsar a estos Naked Yadets! ¡Salen en masa! Vale. Vuestra sangre regará el terreno de mi patria. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Enfrentaos a un grande de Egipto! ¡Ahora! ¡Muere, rata! ¡Ven, Medjay! ¡Lucha a mi lado! ¡Rápido, que no escapen! ¿Ok? ¡Lanzas de Letópolis! ¡En ristre! ¡Defended vuestro hogar! ¡Medjay! ¡Enséñales el sabor de la justicia! ¡Vaya! ¡No te centres en la tormenta! ¡Esperabais encontrar un vientre blando! ¡Pero hallasteis vuestros dientes de hierro! ¡Pasado de mi viejo de puta! ¡Debería haberme puesto a tu nivel, viento, que eres un eunuco! ¡Ahora! Es como si alguien nos vigilara. Ok. No sé para qué me hace subir si luego te ibas a tirar, pero vale. Para pasar tiempo y que apareciese el resto. Estos saqueadores se creen leones y no son sino perros apareados. ¡Valle, que no escapen! ¡A mi lado, Valle! ¡Letópolis os plantará cara, Chusma! ¡Morid, hijos de perra! Caíste sobre ellos como los colmillos de Sobek. ¡Cabalga con nosotros! Esos perros del desierto me han enfadado por última vez. Con tu espada sé que podemos acabar con su amenaza. Comprendo tu sed de sangre, Taharqa. Pero esos bandidos no me incumben.